cuán agradecido estoy de ti por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de pie, solo ¡Gracias!
gracias, Señor, por el amor que tú has tenido, por la misericordia. Y ahora, Señor Jesús, te damos las gracias porque tú nos has traído, Padre, para oír tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Te damos las gracias, Señor, y permítenos, Señor Jesús, ahora entrar a tu palabra, entrar a lo que tu gracia nos tenga para hoy día, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a, hermano, a abrir la Biblia. Juan capítulo 17. Para continuar lo que no pude terminar la semana pasada, a ver si lo termino esta semana. Recuerde que he estado viendo el penúltimo mensaje que vimos aquí, mi hermano. Adán escondiéndose y Dios llamando. Amén. Ahora vamos a leer una parte de su palabra en... Vamos a leer: que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ello. Señor, te amamos, te bendecimos y oramos, Señor, para que tu palabra haga vida en nuestros corazones y nos haga ver de a dónde venimos, Señor, y nos haga tener la seguridad, Padre, en nuestra vida, la confianza, Señor, que estamos terminando tu obra aquí en la tierra. Y permite, Señor, que lo que estamos haciendo, Padre, tú seas glorificándolo, seas tú magnificando y podamos, Señor, llegar a conocer realmente lo que fuimos allá en el principio. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y antes de comenzar, vamos a entrar a llegar saludos de la congregación de Calera. Mandaron muchos saludos, mi hermano. Nuestro hermano que está trabajando ahí, nuestro hermano Sergio Pérez Bustamante, mandó muchos saludos. Y también nuestro hermano Juan Mardones en Quilpué, mi hermano. Así que lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me alegré mucho, mi hermano, porque la obra en aquel lugar está creciendo. Y vi hermanos nuevos también, familias nuevas, congregándose en aquel lugar de Quilpué, mi hermano. Y para mí fue una gran bendición. Y la mejor bendición que tuve, que me encontré con una hermanita del año 76, 77, mi hermano, de cuando iba a predicar a Quillota, y ver la reunión, entonces, hermano, es una gran maravilla. Amén. Usted no sabe la alegría que nos da a nosotros encontrar hermanos antiguos que se estén congregando, que estén perseverando y que a la vez tenga la bandera en alto, viva. Amén. Ya mi hermano Guillermo, era su esposo, murió mi hermano, y ella sigue adelante, mi hermano, en aquel lugar, y le damos las gracias a Dios, porque su simiente nunca va a quedar abandonada. Amén. Y ella estaba más contenta que yo también, porque en esos años, en esa calle Pudeto, ahí en Quillota y otros lugares, tuvimos muchas vigilias, mi hermano, con nuestro hermano Garcés también, Juan Garcés, papá, y nuestro hermano Beli, que nos acompañaba, y cantábamos en aquel lugar, y predicábamos, y había una hermanita que ella le había conversado hacía 40 años, y ahora había buscado al Señor,
Y Dios le mostró en un sueño la iglesia que tenía que encontrarla. Y no había esperanza que ella la encontrara. Pero se acordó de su hermana, no me acuerdo el nombre de mi hermana, de Quillota. Se acordó que su hermana estaba viviendo en Villa Alemana y fue a verla. Y le dijo la hermana, si tú quieres me acompaña a reunión. La acompañó y cuando llegó allá vio que era exactamente la iglesia. Amén. 40 años habían pasado. Pero ve usted, ella pertenecía a un grupo de una iglesia en la cual son bastante oración, de bastante ayuno, de bastante dedicación a Dios, y donde Dios les hablaba, iban y esperaban que Dios hablara y Dios les mostrara para qué Dios la llevó a ese lugar. Y en esa creencia estaba la hermana, y Dios le mostró el lugar y dijo al pastor, ¿me podría quedar aquí? Amén. Ve usted, lo primero que tenemos que ver esta tarde, que la simiente de Dios no se va a perder ni uno. Amén. Amén. ¿Por qué no se va a perder ninguno? Porque no es usted llamándolo. Es Dios llamándolo. Amén. ¿Y usted cree que Dios lo llamó? Amén. Amén. Si Dios lo llamó, Dios lo va a glorificar. Por eso es que estamos contentos, nos sentimos agradecidos, mi hermano, de ver que Dios es un Dios real, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que nunca nos deja de lado. También en ese tiempo que iba Quillota, mi hermano, llegó otro hermanito. En ese tiempo me tocó a mí oírlo un rato y Dios me mostró toda su vida. Entonces no sabía cómo hacerlo para conversar con él. Entonces le dije, ¿por qué no vamos a dar una vuelta para el fondo del terreno? Y yo, para no decirle que era él, le dije, mira hermano, tengo un hermano en nuestra congregación que pasó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, me dijo, yo vengo bien. Ah, no, bueno, no cumplo con decirte. Y quiero decirle, mi hermano, cuando Dios muestra, no es usted buscándolo. A ver, quiero que me entienda. Es Dios haciendo. Uno está repitiendo lo que Dios le mostró. No es estar mirando a mí. No, mi hermano, olvídense. Dios muestra cuando Él quiere. Amén. Y también le puede mostrar a quien quiere. Los dones de Dios no son perpetuos, son Él trabaja como Él quiere. Después de unos años que estábamos trabajando ya en Calera, este varón llegó y estaba testificando cómo Dios hace su obra, maravilla, y él dijo, pastor, quiero pedirle y decirle que todo lo que me dijo a mí allá era verdad. Gloria a Dios. Amén. Entonces uno queda más contento. Amén. Ve que Dios no se equivoca. Amén. Amén. Y mi hermana, la esposa de mi hermano Guillermo, estamos reunidos ahí en su casa, y entonces, y había unas niñas que nos atendieron muy bien, mi hermano, en cuanto a comida, en cuanto a atención, en cuanto al tener nuestra pieza ordenada. Entonces yo sentí de regalarle unos pesitos, mi hermano, como un cariño. Y cuando le regalo una platita a la hermana, la otra la miro y la veo que está celosa, envidiosa. Entonces llamé a mi hermana y le dije, ¿usted no se ha dado cuenta que aquí en la casa tiene una pareja de lesbiana? No, me dijo. Investíguelo y esa pareja son lesbianas. Y eran lesbianas.
y la otra tenía cautiva a esta. Ah, Dios siempre trabaja y hace como Él quiere. Dios nunca nos deja de lado. Y yo tengo tantas historias que le podía contarle, y al final del, quizás por ahí por el año 80 y tanto, el grupo que había ahí en Quillota hacia afuera ya rechazaron el mensaje, mi hermano. Iba en el micro con mi hermano Damián cuando Dios me muestra una visión y me veo que estoy entrando para la cocina y nuestro hermano Darío no aparece. Y luego sigo caminando, me entregan al comedor y ahí nos hacen esperar. Y yo me pongo a esperar tranquilamente. Entonces, cuando terminó la visión que Dios me estaba dando en el pullman, me acerqué al hermano Damián, le dije, mira hermano Damián, va a pasar esto, 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 me tienen una encerrona. Cuatro hermanos me tienen una encerrona y me hacen estas preguntas, pero yo te voy a pedir una sola cosa. Tú no contestes nada, quédate callado. Porque el hermano Damián es bueno para conversar y bueno para expresarse. Y esa vez, mi hermano, cuando llegamos a una parte del cerro ya de Quillota y nos hacen pasar para la cocina, yo miré al hermano, dije, seguimos. Y vimos, ya dentro se demoró el hermano en aparecer. Y luego nos fuimos a la iglesia, le dije, mira hermano, antes que lleguemos a la iglesia, Dios me mostró esto, esto y esto. Me tiene una encerrona cuatro hermanos de ustedes. Y te quiero decir, no hagas nada, solamente dame 10 minutos, 15 para despedirme. Dios nunca a usted o a mí nos va a dejar desamparados. Recuerde que Dios en esta edad mandó un profeta. Y mandó un profeta de tal manera para que nadie lo engañara. No sé si lo pueden creer. Amén. Pero él nació profeta. Amén. Y vivió una vida de profeta. Yo digo, nació profeta porque nació la columna de fuego. Amén. Y cuando él ya tenía una edad de 6, 7 años, Dios de un árbol le habló, nunca vayas a beber, ni a tomar, ni a sonrar tu cuerpo, porque habrá una gran obra para ti. Amén. ¿Lo creen? Amén. Y luego él quiso fumar y no pudo fumar. Él quiso tomar y no pudo tomar. Amén. Él quería salir con niñas. Y tampoco pudo porque tenía distintas etapas. Entonces, él nació profeta. Pero nosotros no nacimos profetas. Nosotros vivimos una vida más desordenada. Dios nos permitió a nosotros, quizá a mí, fumar, tomar, mi hermano, y andar en fiesta y en baile. En aquellos años, de los 14 años hasta los 18, Dios me permitió. Entonces, no vayan a pensar algo que no... Yo les cuento esto para que no vayan a subir, no vayan a tener un pensamiento malo. Lo que quiero mostrarles es que Dios dio el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo siempre que Dios me mostró cosas y me habló cosas, yo siempre lo he pensado que era para mostrarme que lo que Dios, lo que Él hizo con este hombre fue fiel y verdadero. Amén. Entonces yo tengo la certeza, la seguridad, que Dios nunca, nunca va a permitir que Dios se levante un profeta que él vaya a venir a engañarlo a usted. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y Dios le permite a uno hacerlo pasar por ciertas cosas para que vea que el mensaje que está predicando es fiel y verdadero. Amén. ¿Lo entienden ahora? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos la gloria y la honra?
Amén. Amén. Porque uno va predicando, va enseñando, y uno no puede ir predicando, mi hermano, lo que lee o lo que entiende. También tiene que haber una vida lo que va predicando. La verdad, Rey, amén. Amén. Porque Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios nunca nos va a desamparar. Y entonces, cuando vemos nosotros estas cosas sobrenaturales, debemos dar gracias a Dios de la gloria, porque Dios nunca nos ha dejado. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos la gloria y la honra? Y si vivimos más cerca de Dios, pues Dios mostrarnos más. Dios es Dios, mi hermano. Amén. Lo sobrenatural siempre vindica lo natural, lo que está escrito. Amén. Y lo sobrenatural es más fuerte, porque a veces puede pasar un año, pueden pasar 2 años, pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años, pero recuerde, lo que Dios muestra, Él lo va a vindicar. Porque no es el hombre mostrándolo, es Dios mostrándolo. Dice la Escritura: y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces su siervo dice, Jesús, él podía hablar de esta escritura y decir de esta escritura, porque él no vino con una mente nublada, oscura como usted o yo, que no nos damos cuenta a veces de a dónde vinimos, o nos damos cuenta a veces por qué sufrimos o por qué estamos pasando ciertas cosas. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Y entonces su siervo dice, en el mensaje de Israel en Egipto, ya vamos a entrar al tiro, mi hermano, la palabra. Hubo un tiempo en que usted sabía, su mente estaba oscurecida, eso ahora. Solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que él era antes. Y ese fue Jesús. ¿Por qué él lo supo? Porque él nunca pecó. Porque dice, salí de Dios y vuelvo a Dios. Amén. Él era Dios. Y vino aquí a la tierra, amén, a cumplir y a pagar un precio. El precio que tiene que pagar de sus hijos que él había creado allá. Y habían pasado 4,000 años de historia. Y estos hijos, mi hermano, tenía que pagar el sacrificio. Y él allá, cuando su primer creación que colocó en la tierra, Adán y Eva, tenía que haberlos matado. Pero él vino, lo vistió con una vestimenta. Por eso es que cuando Adán pecó, cuando Adán falló, cuando Adán había salido fuera la palabra, lo primero que al sentir la voz de Dios fue y se escondió. Solamente la presencia de Dios lo estaba escondiendo. Por eso que su siervo dice en otro mensaje, ya me voy a acordar el nombre, dice, cuando usted está en la presencia de Dios, esta carne no la soporta. La presencia de Dios no es como estar aquí, mi hermano, en reunión. Podemos tener una manifestación, nos podemos gozarnos, podemos saltar, podemos gritar, todo eso puede estar bueno, pero la presencia de Dios no tiene nada que ver con eso. La presencia de Dios te humilla. La presencia de Dios, esta carne la pone como que queda atrapada. No haya que hacer, no soporta. Por eso dice el hermano Branca en un mensaje, debemos desear estar en su presencia. Porque en su presencia no hay nadie que pueda quedar de pie. Todos caímos derrotados. Amén. Gloria a Dios. Amén.
estamos predicando en una iglesita nueva años atrás, en el comienzo, y yo le dije al hermano José que él predicara, José Tobar, que ya no está aquí, y él predicó y yo coordiné ese día. Mi hermano, una iglesita muy bonita ahí en la población Yugoslavia, y se me ocurre a mí, mi hermano, tomar la nube, y tenía una cruz media dadeada, la coloqué ahí y cantamos ese corito de Israel. Y baja la presencia, hermano. No, yo tiritaba agarrándome así hasta que tuve que caer de rodillas. Todo botado en el suelo. Amén. Cuando yo le digo la presencia de Dios, debemos desearla. Amén. Porque el hermano Branca dice en un mensaje, cuando su presencia bajó, hizo más milagros que los que yo he hecho en mi vida. La presencia de Dios cautiva a general por todo. No deja a ti tiene parado, digamos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ni al más santo lo deja parado. ¿Qué le prueba con esto? Que cuando su siervo en esta edad, él está deseando y quería que su padre fuera convertido y sabía, no quería que él se perdiera. Ya que hemos estado orando por los papás, por la mamá, hemos estado orando por nuestra esposa, hemos estado orando por los esposos, luego oraremos también por los hijos. Pero él siendo un hijo, creyendo esta palabra, él no quería que su papá se perdiera. Él sabía la condición que estaba y quizás siempre andaba preocupado, pero cuando un día miró hacia arriba y vio a Jesús, y estuvo derrotado hasta el otro día. Amén. Cayó la presencia de Dios, mi hermano. Oh, mi hermano. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios arregle nuestra atmósfera. Porque que a veces nuestra atmósfera es más carnal que espiritual. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Cuánto queremos que nuestra atmósfera Dios la cambie? Y para que la atmósfera cambie en usted y en mí, tenemos que venir orando. Tenemos que venir clamando. Tenemos que venir deseando que Dios haga algo mejor. Amén. Amén. Solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que él era antes, y ese fue Jesús. Él dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Amén. Él era el Dios encarnado. Él fue tan grande que los cielos no podían retener su presencia, y él bajó aquí a la tierra y se hizo un óvulo. Y cayó un óvulo, un germen de vida. Se hizo lo más pequeño para hacerte ver que tú puedes cambiar. Para hacerte ver que Él nos predestinó. Para hacerte ver que no importa cuán sucio esté, Dios te puede limpiar. Amén. Por eso es que Dios levantó un profeta en esta última edad y podía darle ese discernimiento y podía mostrarle los corazones a la gente para que ellos no miraran al profeta, ellos miraran a Dios, mi hermano. Dios conocía los corazones. No importa lo que tú hayas hecho 20 o 50 años atrás, Dios lo sabe. O lo que venga a suceder de aquí a 10 años más, Dios lo sabe. Eres Dios, mi hermano. Por eso que él podía darse cuenta y decirle, el mismo Dios que estuvo allá con Melquisedec, o sea, con Abraham, está aquí presente. Y él se daba vuelta, mi hermano, para mostrarle que cuando Sara fue discernida, estaba detrás de la tienda. Y Dios estaba hablándole a Abraham y Sara estaba dudando. Amén. Amén. Y el profeta guiado por Dios se dio la vuelta y empezó a discernir hacia atrás
Pero no era él discerniendo, era Dios mostrándole. La gente se equivoca porque mira al hombre, pero al que debo mirar aquí esta tarde, a Dios, mi hermano. Por eso que el hermano Branca nunca él sacó de lado a Jesucristo. Y él también dijo en una parte: Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí, porque yo nací sobre sexo. Pero Dios no nació por sexo. La gente, al ver tanto sobrenatural, se confundió, mi hermano, se enredó. Pero el que viene predestinado desde antes de la fundación del mundo, no, mi hermano, no se va a enredar. Ni se va a enredar con Pablo, ni se va a enredar con Pedro, ni se va a enredar con Daniel, ni se va a enredar con Moisés. No se va a enredar con un hombre. Él sabe que Dios utiliza al hombre. Pero la gloria toda es del Señor Jesucristo. Amén. Por eso que la Escritura dice: y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Estamos contentos, mi hermano? Le damos la gloria. Le damos la honra. ¿No es cierto que todos nosotros nos gustaría que Dios nos mostrara algo de lo que fuimos allá y nos sacara un poquito de esta atmósfera que nos rodea? Quizá esta tarde hay calor. Yo mismo, estos pantalones tienen atrás, adentro, son americanos, tienen un pequeño ¿cómo se llama, mi hermano? Eso que usa la hermana en agua. Bueno, estos no son en agua, son. Y lo tengo pegado al cuero. ¿Ves? Ahí está el pantalón libre, el otro está pegado. Es porque hace calor, ¿ves? La grasita está haciendo fuego. Amén. Y quizá usted también esté acalorado ahí. Pero hay un Dios real y verdadero. Hay un Dios en el cual estamos aquí. Porque queremos conocer, mi hermano, quién te predestinó. Amén. Así que le damos gracias. Amén. ¿Cuántos vendemos cada día aquí al Señor? Revélame. Hazme ver, Padre. Y que ojalá cada uno de nosotros podamos llegar a decirte: Señor, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste. Y dice: y han guardado mi palabra. Amén. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Que ojalá nosotros nunca el enemigo a usted o a mí nos saque fuera. Que sepamos, mi hermano, que todo lo que Dios hace y puede hacer y hará cosas más grandes, todas las hace para conocer de dónde venimos. Amén. 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 Porque dice: ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo. Amén. Con aquella gloria que tuve contigo antes. Amén. Nosotros no sabemos. Nuestra mente es muy... esta mente casi lo único que puede apreciar es lo que ve. Pero lo que no ve no lo puede apreciar. Amén. Pero que Dios nos saque lo que estamos viendo para ver lo que no vemos. Amén. Y así nos encontraremos, mi hermano, dándole la gracia, dándole la gloria, dándole la alabanza,
y que cada hermano, cada hermana siempre estará diciendo gracias, Padre, porque tú me llamaste. Gracias, Padre, porque tú me predestinaste. Gracias, Padre, porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Y antes yo no podía cambiar, pero hay algo que me está cambiando. Y creo que me va a cambiar más, porque deseo ser mejor de lo que fui. Amén. Yo, ¿cómo me gustaría glorificarme contigo? Ese, tengo la memoria, se me fue, mi hermano, pero lo recuerdo. Proverbios 8:30. Alguien, mi hermano, me lo puede leer. ¿Ah? Con él estaba yo. Ahí está. Amén. Amén. Con él estaba yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando todo fue ordenado. Pero yo no recuerdo que estuve allá. Pero con él estaba cuando hizo los montes. Gloria a Dios. Con él estaba yo cuando, cuando hizo los volcanes. El hermano, ¿cómo dice? Aleluya. Proverbios 30, o sea, 8:30. Amén. Pero usted dirá, ¿cómo voy a estar con él si yo me encuentro tan opacado? Pero con él estaba yo. ¿No se alegra, mi hermano? Con él estuvimos allá en el principio. Con el que nos predestinó. Con el que nos escogió. Con el que te tiene aquí sentado esta tarde. Pero ¿por qué esta tarde siento un peso? Esta carne no me permite glorificar tu palabra. Los problemas no me permiten verte a ti, Señor. Amén. Los problemas económicos, los problemas de los trabajos, los problemas de la sociedad, los problemas de deuda no me permiten verte, Señor. Pero hay un Dios real, mi hermano. Hay un Dios sobrenatural. Amén. Un tiempo en que usted sabía, su mente estaba oscurecida a eso ahora. Solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que era antes. Y ese fue Jesús. Y él dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él era Dios encarnado. Amén. Amén. Podía ir allá atrás y saber lo que era eso. Pero nuestras mentes están oscurecidas. Pero en esta misma tarde, en este mismo momento, Dios está bajando su palabra. Amén. Y su palabra se está encarnando. Amén. Y nos va sacando de la oscuridad que está. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Dios nos saque, porque nos cuesta salir de... Amén. Pero nosotros fuimos ordenados. Amén. Amén. Fuimos predestinados. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa predestinado? Que el destino de algo fue visto anticipadamente. Dios vio que te iba a colocar aquí en la tierra. Amén. Y tú ibas a despertar a la palabra. Amén. A lo que Dios te colocó el año tanto. Amén. Y eso no fue casualidad, fue Dios lo tenía predestinado. No fuiste tú el que dijiste ahora no hago más esto. No, fue Dios que te llevó. ¿Cuánto lo pueden ver? Porque Dios todo lo vio anticipadamente. Gracias, Rey.
Amén. Bendito es su nombre, Padre. Amén. Ahora, eso no es leche descremada. Creo que eso lo escandalizó, dice. Será mejor que vayamos allí por un momento. Ahora conmigo en Efesios capítulo 1. Y leamos un poquito, porque me temo que están fallando en ver eso. Y solo están pensando que yo estoy diciendo eso. No es así. Escuchen atentamente ahora. Llegaremos a la iglesia en unos momentos, después de un rato. Ahora Pablo está dirigiéndose en Efesios 1 directamente al hombre de la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo esta noche. Esto no es para bebé. Esto es para adultos. Amén. No para bebé. Amén. ¿Cuántos lo creen? O bebecitos. Yo tengo un pequeñito allá atrás que acaba de aprender a caminar. Él se lanzaba y se caía, volvía a levantarse y pensaba que estaba haciendo algo grande. Pero un día yo era así. Pero ahora soy un hombre. Dejé las cosas de niño. Amén. Amén. Ahora tenemos que llegar a la doctrina completa. Me gustan los buenos servicios de gritos, donde batimos las palmas o gritamos y nos gozamos. Tener grandes servicios poderosos y cosas. Danzar sobre la burbuja, por así decirlo. Pero esperen, entonces, cuando llegue la hora de la confrontación, ustedes no saben dónde están parados. La verdad, regresemos y averigüemos. Veamos qué es lo que estamos haciendo hacer eso. Volvamos al fundamento para ver en dónde estamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A mí me encanta eso. Amén. Gloria a Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Sí, amén. 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 Por la voluntad de Dios. Amén. Imagínese usted en esta hora cuántos hermanos y ministros en aquella hora se fueron contra Pablo. Cuando él dice, Dema me ha desamparado. Alejandro el Carrero ha hablado esto. Dice, y Mineo y Fileto, sus palabras son como gangrena. Y dice más, y todos los del Asia me han abandonado. Amén. Amén. Piense usted, Pablo, el apóstol. Amén. Oh, apóstol no de una iglesia. No era un apóstol de un país. Era apóstol de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Lo puede entenderlo? Amén. ¿Cuánto le creen, mi hermano? ¿Cuánto creen lo que estamos hablando de la verdad, mi hermano? Oye, que Pablo perdió porque este fundamento que él ha puesto, nadie lo puede pisotearlo. Y Pablo podía pararse y decir, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Porque la principal piedra del ángulo de todo este ministerio es Jesucristo. Pablo podía pararse, tenía la convicción. Ahora, ¿tienes tú la convicción de que Dios te da levantó un apóstol? ¿De que Dios te da levantó un profeta? ¿De que Dios te da levantó un verdadero evangelista? ¿En esta edad Dios levantó un verdadero maestro? Tenemos que tener la convicción. Tenemos que tener la seguridad. Porque Dios levanta un apóstol, Dios levanta un profeta, Dios levanta un evangelista, Dios levanta un maestro, Dios levanta un pastor, y ellos no vienen para sacarte fuera. Dios lo levanta para meterte adentro. Amén. Amén. Porque estos ministerios no levanta un hombre, lo levanta el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso es que Pablo puede decir con tanta seguridad, edificado. Amén. Usted tiene que creer. Dios levantó
a un profeta, le dio, levantó un apóstol. Y él podía pararse, yo Pablo como perito arquitecto. Pablo era un verdadero arquitecto de la palabra. Pero ¿quién lo había colocado? El Señor Jesucristo. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Oh, que Dios nos saque este peso. Yo, Pablo, como Cristo, aquí no puse el fundamento, dijo. Pero ahora vean ustedes cómo van a sobre edificar sobre este fundamento. Los que van a seguir este ministerio, vean cómo van a sobre edificar. Estoy citándole 1 Corintios capítulo 3. Vean cómo van a sobre edificar sobre este fundamento. Algunos dicen van a edificar sobre arena. Otros van a edificar sobre madera. Otros van a edificar sobre hojarasca. Ellos van a edificar de acuerdo a su pensamiento. Y algunos van a edificar sobre oro. Dijo, pero vea cada cual cómo va a edificar. El fundamento está puesto. Ya vino el Señor Jesucristo. Ya están los apóstoles aquí en la tierra. Ya fue dado todo el mensaje. Vean ustedes ahora, ustedes, predicadores, pastores. Vean cómo van a sobre edificar. Amén. Porque dijo, el fuego hará la prueba. Esta obra que tenemos aquí en Chile o aquí en el mundo, el fuego va a ser la prueba de cada ministro, cómo está sobre edificando. Si está tomando la palabra profética o le está agregando o le está quitando. Oh, Dios mío. ¿Se da cuenta, hermano, por qué ustedes tienen que orar por mí? Amén. Oh, qué grande expresión esta. Pablo, esto está en Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. Por la voluntad de Dios. A mí me encanta eso. Ningún seminario me envió. No, la voluntad de Dios. ¿Y a quién lo envió? Dice, a los santos. Amén. Recuerda, hermano, que yo he venido a traer de todos tus mensajitos acá, porque estaba buscando cómo vamos a llegar a ser. Se me olvida la palabra, hermano. Perfecto. Es imposible llegar a ser perfecto. Pero cree que con Dios seremos perfectos. Si Dios dijo que tenemos que ser perfectos, Dios nos va a llegar a ser perfectos. Aunque mi vida no ande bien, pero yo lo debo creer. Porque esto no lo dijo un político. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Ser perfecto. Con mi Padre que está en los cielos es perfecto. Es verdad que yo nunca voy a ser perfecto, pero Él lo dijo. No lo dice el pastor tanto, no lo dijo el Señor Jesucristo. Y Él se pudo parar con autoridad aquí en la tierra y Él pudo decir a todos: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Quién de vosotros me puede rehuir a mí de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar todo diablo si yo no he venido a cumplir la palabra? Él podía pararse delante de todo el mundo y Él no estaba mirando a las personas, mi hermano. Él estaba mirando a los diablos que estaban las personas. Yo sé que entre mal le estoy hablando la palabra, yo sé que entre mal le estoy diciendo la verdad. Ustedes lo único deseo que quieren es matarme. Ellos no se dan ni cuenta lo que estaba sucediendo, pero
Dios le estaba hablando al demonio que estaba en las personas, mi hermano. No le estaba hablando a la persona, sino al demonio que estaba gobernando a la persona. En otras palabras, es como el mensaje que vimos aquí, mi hermano, alma encarcelada. Dios está hablándole al demonio que te hace pecar. Y a ese demonio, el cual Dios quiere matarlo. A ese demonio que te hizo adulterar, ese demonio lo quiere matar. A ese demonio que no te deja orar, a ese quiere matar. Ese demonio que no te deja decir amén, mi hermano. Que te tiene oprimido, te cautiva. Ese demonio. Sí, amén. Vos le podía pararse y decirle, ¿quién me puede rasguir de pecado? Digo, ¿por qué no conocéis mi voz? Recitando Juan 8:47. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Cuando la Biblia dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A un creyente no hay que decirle nada, él va a conocer la voz, mi hermano. Y va a seguirlo. A un verdadero creyente no es que buscarlo en la casa para que se congregue. Él va a seguir la voz, mi hermano. Un verdadero creyente no va a tener un pastor que lo ande mimando. Él va a seguir al pastor. Por eso que su siervo, cuando vio ya una manada de ovejas y el pastor adelante, y él dijo, aquí se van a enredar las ovejas, pero ninguna se enredó. Todas siguieron adelante. Y por mucha comida que había al lado, ni nada las molestó, mi hermano. Siguieron fiel caminando. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y salió un réclame, una foto tiempo atrás en WhatsApp, no sé en qué salió, mi hermano, donde iban varias personas y le hablaban a la oveja y ninguna venía. Pero se paró el pastor, le habló y todas vinieron ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el verdadero pastor del alma? Dice la escritura que Él nos ha vuelto. Él no ha regresado. Al pastor y obispo de las almas. Pero cuando usted tiene al hombre, está sacando a Dios de la escena. Ponga a Dios adentro. Ponga a Jesucristo adentro. Y eso es lo que está hablando aquí Dios. Mira, mira lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Aquí andas en Dios. Tú tienes que llegar a experimentar esta tarde, sacar al hombre de la escena y ver a Jesucristo. Un profeta vino para que tú vieras a Jesucristo. Y él puede decirte, y en esta misma hora Dios está encarnado aquí. Entonces, ¿pero cómo? Es porque Dios en esta hora se está encarnando en cada creyente. Suena pura verdad, Rey. Amén. Si tú no tuvieras la palabra ahí en tu corazón, no podrías vivir. No te podrías congregar. No te congregas porque la palabra está ahí en el corazón. Dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Ah, no, dices tú, yo esta tarde vine porque estaba aburrido en la casa. No, no, mi hermano. No has venido porque tú has querido, mi hermano. Tú viniste esta tarde porque Dios te trajo.
Estamos aquí esta tarde. No siento Estamos aquí esta tarde, mi hermano, para que nosotros le demos la gloria a Él. Amén. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Y cuando venimos aquí, mi hermano, nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos. Mi hermano, cada creyente, mi hermano, es una bola de fuego. Pero ahí tenemos que reconocer que en vez de bola de fuego, somos bola de nieve. Amén. Oh, misericordia, Dios mío. Amén. Entonces Dios, sácame de esa atmósfera. Dice el hermano Branca, a veces hay que ir con un cincel y pegarle a ese individuo, mi hermano, que está tan frío. Dios te saque de ahí, mi hermano. Quizás tuviste problemas con tu esposa, problemas con tu trabajo, quizás no te han pagado tus deudas, quizás no te han pagado tu sueldo y está enojado, está triste. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Dios nos ha dado? Todas las cosas las da Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios, gracias. Oh, ¿cuántos lo creen ustedes así mismo? Amén. Todas las cosas las da Dios. Amén. La verdad, Rey, la pura verdad. Ahora venía con mi nieto a reunión y le decía a mi nieto, oye, parece que la gente toda anda desesperada. Salí a una calle y los autos salió casi a la punta afuera. A los acá, oigan, venía toda la gente acelerada. Amén. Y usted también anda acelerado. Dios le baje la revolución. Amén. Amén. Recuerde, usted no es de este mundo. Dios nos tiene este mundo. Amén. Pero no somos de este mundo. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Escritura. El verso 11. Y ya no estoy en el mundo. Mas esto está en el mundo. ¿Qué? Los creyentes. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció. Porque tu vida, no importa con quién estés delante, siempre vas a glorificar a Dios. ¿Se ha fijado usted cuando conversa con secretaria, con señores, y usted le dice amén? Y después que dice amén, se da cuenta que no era decir amén. Y uno se larga a reír solo. Amén. A mí cuando llama a la promotora, digo amén. Porque nosotros tenemos la palabra amén. Así sea. Amén. Dios va cambiando nuestro vocabulario. ¿Te has fijado tú que si algún hermano aquí fue bueno para los garabatos en el mundo o para sus edades, que Dios se la saca? Que Dios le limpia su lenguaje. ¿Por qué Dios le limpia el lenguaje? Porque hay otra vida. Dígame amén, por hermano. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y el mundo, ¿por qué te aborrece? No es porque tú no quieras ayudarlo, no quieras. No, el mundo te aborrece porque usted es el espíritu que está en la persona.
choca con el que está dentro. ¿Te has fijado que tú te encuentras con una persona y chocaste? Y ya la cosa, cuando sentiste el choque de dos espíritus que chocaron, tú sabes que ya ahí hay que andar tanto cuidado. O sea, las palabras que tú vayas a hablar tienen que ser muy meditadas. Amén. Porque sabe que ese individuo es contrario a ti. Amén. Lo que tú hables te lo tira encima. Ojalá Dios dé discernimiento. Amén. Amén. Dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Amén. Tiene que haber gozo. Aleluya. Pero anoche estuvo mi esposa enferma, mi hermano. No sé qué comió, le cayó mal y ya tuvo que estarse levantándose. Ya hoy día no comía nada y ya no anda contenta. ¿Quién va a andar contento que anda con dolor en el cuerpo? Oh. Amén. Pero Dios quiere que estés gozoso. Ah. Yo le dije, mira, no te preocupes, no me cocines nada. Y yo voy a comprar comida y comida china. Amén. Igual me hizo una sopa para mí. Yo soy bueno para la sopa, mi hermano. Entonces, ¿se da cuenta usted, mi hermano, cuando alguien está enfermo, aunque quiera estar contento, no está contento? Porque hay una aguijona dentro de su cuerpo que no le permite, a veces aquí mismo en la iglesia, hay hermanos que están con la cara al lado. Tienen una cara, pero como un día le dije a la hija de mi hermana Rosana, la saludaba, seria. ¿Cierto? Y la quedé mirando hasta que me lanzó la risa. Ah, ¿ves? Ah, tiene que haber una risita para el Espíritu Santo. Tiene que haber una alegría. No se la estamos dando al hombre. Estamos contentos porque Dios nos está hablando su palabra. Amén. Saludó a una hermana el miércoles y se azulé y miró para allá así. Y la quedé mirando. Hasta que me miró y se rió, ¿ves? Gloria a Dios. Amén. Quizás el hermano no tenga nada, pero quizás miró para el lado. Pero yo lo esperé hasta que me miró. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que no tengamos ni una amargura contra nadie. Que no haya ningún demonio que nos atormente. Sino que lo enfrentemos. Amén. Amén. Le damos gracias. Le damos gloria. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó mi hermano Pérez aquí? Mi hermano joven, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasa por acá, Jeremia? Pase, hermano. Gloria a Dios. Cuando yo llegó Jeremías, todos nos reíamos afuera. Porque Jeremías corría todo, abrazándolo, contento, y a su hermano. Y no es ese el espíritu que debe en nosotros. Gloria a Dios. Y él, ojalá que nunca tenga la amargura ni el enojo contra nadie, aunque alguien te pegue. Sigue, sigue. Contento. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Nos da alegría. Nos da gozo. Pero no es eso lo que Dios quiere de ti, de mí. Que seamos como niños. No es eso lo que la palabra nos dice, que el que más nos odia,
al que más nosotros debemos. Al que más te ha sacado el cuero, tú debes a ese mejor abrazar. Pero que le cuesta a este. Amén, así es, Señor, amén. ¿No se da cuenta que estamos bajo una carne que odia? Amén. ¿Nos damos cuenta que estamos bajo una carne que no perdona? Amén. Y Dios nos está dando el Espíritu Santo para que perdone. Amén. Dios nos da su palabra para que amemos. Son totalmente contrarios. Por eso que creo que es romano, no recuerdo la escritura, donde dice que la carne es enemistad con Dios. Esta carne es enemiga. Por eso que nunca la carne ha buscado a Dios. Es Dios buscándolo a usted. Amén. Y en eso nosotros debemos darle la gloria. Debemos darle la honra. Amén. Me dijo mi esposa que fuera temprano. Así que muy temprano. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Le damos la gloria. Amén. Vamos a continuar el domingo, si Dios lo permite. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias. Amén. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Dele la honra. Dele la alabanza. Amén. Oh, aleluya. Amén.
gracias, Padre, al salir por estas puertas. Te damos las gracias porque queremos llegar a conocerte como fuimos cuando te conocimos en el principio. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra mente entenebrecida, a salir de nuestra oscuridad, Padre. Y que tu gracia nos ayude, Padre, para alabarte, para glorificarte, para darte gracia, porque tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos predestinaste antes que este mundo fuese formado. Y como lo dice el gran predicador, con él estaba yo, ordenándolo todo. ¡Oh, aleluya! Gracias, gracias. ¡Aleluya! Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a los hermanos que están este día, quizás todos los hermanos del sur están conectados, Señor. Dales tu gracia, tu amor, tu misericordia, Padre. Los hermanos que están para el norte también, Señor, oramos en fe, Padre. Los hermanos ministros que están alrededor del mundo, algunos de ellos como nuestro hermano Jorge Barrio, Señor. Señor, tu gracia sea con él, bendiciéndole, prosperándole, Padre. Algún otro hermano que estuviera, Señor, oramos en fe, Padre, para que en su congregación tu gracia sea bajando, tu amor sea prosperando y que el Espíritu Santo sea sellando corazones para tu reino. Que ellos conozcan verdaderamente que tú has enviado a Jesucristo. Jesucristo caminando en nosotros. Señor, te damos las gracias. Ahora, al salir por estas puertas, nos iremos agradecidos, nos iremos contentos. Ayuda a mi esposa que está enferma, Padre. Sácala de su estado, Padre. Ayuda a mi hermana Susana, nieta de mi hermano Vicente Peralta, que está enferma y hospitalizada. Eres tú el Dios gran, real y verdadero, que la puede sacarla, Señor, siendo ella una joven, Padre, que está pasando esta enfermedad. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Oramos creyendo que para ti todo es posible, Padre. También te ruego, Señor, por los hermanos que no están aquí, Padre, que no sabemos dónde están algunos de ellos, pero, Señor, como me escribió hoy día el hermano Guillermo, que ellos estuvieron en las Torres del Paine y otros lugares del sur, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, y a los que vengan regresando, seas tú guiándolo y guardándolo. Nosotros estamos contentos, estamos agradecidos, porque hasta aquí has sido tú con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Nos iremos contentos, gozosos, Padre. Nos estamos mirando nuestras debilidades, nos estamos mirando nuestras fallas, estamos mirándote a ti, Padre, que tú nos perfeccionarás, tú sacarás todo lo que está malo en nosotros. Ahora, Señor, al retirarnos, nos iremos contentos, gozosos, alabando y glorificando, y el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Gracias, gracias, Padre. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos. Amén. Yeah.
Amén.